¿Qué tal, mis niños? ¿Cómo están? Bueno, hoy nuevamente tenemos al doctor Rodríguez, casi un año, ¿verdad? El último que vine, sí, el año pasado. Sí, pues le agradecemos nuevamente que siga aceptando nuestras invitaciones. Ya la mayoría de ustedes supongo que ya conocen su trabajo. O sea, hablar del doctor Luis Felipe es hablar de la astronomía en México. O sea, es un referente grande de varias generaciones. Pero pues bueno, no vinieron a verme a mí, ¿verdad? Yo sé que les gusta mucho, pero no. Esta plática no es para mí, es para mí. Doctor, ¿cómo sabes? Muchas gracias. Pues les agradezco mucho la invitación, en particular a José Luis sus atenciones, y me va a dar muchísimo gusto el día de hoy platicarles sobre un trabajo que venimos realizando varios miembros del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, pero estamos ubicados en Morelia. Y en esta primera transparencia, pues hago una pequeña publicidad. Este es parte de nuestro edificio, ¿verdad? Estamos en la ciudad de Morelia. Hemos recibido pocos estudiantes de Zacatecas, pero muy buenos, que han continuado su trayectoria y han avanzado mucho. Ojalá y algunos de ustedes se animen a hacer la tesis o posteriormente hacer el posgrado ahí con nosotros. La astronomía es una carrera muy bonita. Nunca, digamos, se aburre uno de las cosas que está aprendiendo. Y aprovecho también pues para desmitificar otra creencia. Dirán ustedes, no, pues no hay plazas. No, por ejemplo, en este momento el Instituto de Astronomía de la UNAM en México está ofreciendo 4 puestos para astrónomos jóvenes. Claro, quieren, pues van a tratar de contratar a los mejores. O sea que hay que prepararse bien, publicar, estar lo mejor preparado, y hay donde trabajar. Nosotros también a mediados del año que viene en Morelia vamos a sacar una convocatoria para 2 jóvenes que vengan a ayudarnos en nuevas áreas y en trabajar en eso. Entonces, bueno, pues hecha este pequeño comercial, y también decirles que realizamos en los veranos escuelas. Quizá aquí está la página de nosotros, www.iria.unam.mx, y algunos de ustedes pues se animen a ir, tomar estos talleres, estos cursos, y pues animarse por la astronomía, si es que eso es la vocación que les llama. Bueno, dicho lo anterior, vamos a pasar ahora sí al tema de la plática. ¿Y cuál es ese tema? Bueno, pues un estudio de Orión. ¿De qué parte de Orión? Bueno, vamos a ver ahora esos detalles. ¿Por qué Orión es tan importante y hay siempre tantos trabajos sobre Orión y la gente regresa a volver a estudiar Orión? Bueno, una región de Orión, que se las voy a ir explicando dónde está ahorita, ahí se están formando nuevas estrellas. Este es un fenómeno que ocurre en muchos puntos de la galaxia, pero en el caso de Orión lo que es muy importante es que ahí se están formando estrellas que les llamamos masivas, estrellas que pesan 20, 30 veces lo que pesa el Sol. En otras regiones se están formando estrellas chicas como el Sol, pero en Orión es la región más cercana donde hay formación de estrellas masivas, y por lo tanto es muy importante porque ahí podemos estudiar ese fenómeno, ver si es parecido a la de la formación de estrellas de baja masa, y esta es la región más cercana, ¿no? Entonces voy a platicarles de 2 cosas. La primera es una determinación muy precisa de la distancia a Orión, y les voy a explicar cómo lo hacemos eso. Y la segunda parte es más astrofísica, es que en una región de donde se están formando estrellas masivas en Orión, parece haber ocurrido una explosión de características muy peculiares que no entendemos qué fue lo que pasó. Lo podemos estudiar, pero la verdad es que sigue siendo un enigma, y a lo mejor a alguno de ustedes le interesa estudiar ese problema. Bueno, pues empezaré diciendo que el Sol, pues ustedes saben, es una estrella, forma parte de una galaxia que le llamamos la Vía Láctea. Es una estructura muy grande, tiene 200 mil millones de estrellas, de los cuales una es el Sol. En una noche así oscura, en el verano sobre todo, se logra ver en el cielo
una banda de luz, que es la Vía Láctea. Y lo curioso es que la mayoría de la gente no la ha visto. Entonces, nada más por curiosidad les voy a decir, ¿quiénes han visto la Vía Láctea? A ver. Bueno, no, pues bastantes, uno de cada 10, más o menos. ¿Sí? Es una cuestión espectacular, pero no se ve desde las ciudades, por la luz de las ciudades que se refleja en el cielo. Bueno, si pueden alguna vez, háganlo. Es una estructura enorme. La luna está aquí, vean de qué tamaño es la luna, y es una banda que cruza, luminosa, que cruza el cielo. Entonces, como parte de la galaxia, hay estrellas, hay un enorme número de estrellas, se estima en 200 mil millones, pero esas son estrellas ya formadas. Entre las estrellas existen unas cosas que les llamamos nubes, porque nos recuerdan a las nubes de la atmósfera, y son regiones como esta que vemos acá, que son muy oscuras, tienen una componente que se llama polvo cósmico, que no deja pasar a la luz. Entonces aquí parecería que no hay estrellas acá, pero no, sí hay estrellas atrás, pero lo que pasa es que esta nube tiene polvo que no nos deja... Trae mi botella de agua porque... Sí. No nos deja ver lo que hay detrás. Estas nubes, pues tienen ciertas características que están resumidas acá. Su tamaño es de algunos años luz, o sea, son enormes, la luz tarda años en recorrerlas. Son muy frías, tienen en grados absolutos entre 10 y 100 grados Kelvin. Su densidad es grande para la astronomía. Están formadas de moléculas, como el monóxido de carbono, la molécula de hidrógeno y de ese polvo famoso que les digo que es opaco. Pero lo más interesante es que la masa que contienen va desde unas veces la masa del Sol hasta puede ser 10.000 veces la masa del Sol. Entonces quiere decir que allá hay la materia prima para formar una o para formar muchas estrellas. Pero ¿cómo ocurre eso? Porque en esta situación todavía no están las estrellas. Bueno, lo que ocurre es que la fuerza más importante para la astronomía es la fuerza de gravedad, que es una fuerza atractiva y trata de comprimir las cosas. Y de hecho trata de comprimir estas nubes y de transformarlas en estrellas. O sea, hacerlas mucho más densas y compactas. Lo que pasa es que hay otras fuerzas que balancean a la gravedad y normalmente estas nubes están estacionarias. Pero en algunas nubes o partes de esas nubes, tampoco sabemos muy bien por qué, se rompe este equilibrio y la contracción gravitacional le gana la pelea a otras fuerzas, como a la fuerza magnética o a la fuerza térmica, porque se mueven los átomos y moléculas en esa nube, y ese fragmento se va contrayendo. Este es un proceso que no ocurre instantáneamente por las grandes dimensiones, tarda del orden de 10.000 años, de que empieza un pedazo a contraerse a que forma la estrella. Es un proceso muy complicado porque lo que va a formar a la estrella inicialmente tiene un tamaño, desafortunadamente usamos centímetros los astrónomos, de 10 a la 18 centímetros, y se va a tener que comprimir hasta formar una estrella. Una estrella tiene un tamaño de 10 a la 10 centímetros. Entonces, este es un fenómeno en el que las escalas cambian un factor de 100 millones y es muy difícil entenderlo y es muy difícil seguirlo. Se hace numéricamente, ¿no? Analíticamente es muy difícil describir todo el proceso. Y como les decía, esto ocurre en algo así como 10.000 años. Ah, y si tienen preguntas, por favor, adelante, deténganme, porque eso pues nos aclara todas las cosas, sí. ¿Cuál es la nube que esté más cercana aquí o en ese planeta? Hay nubes en la constelación de Tauro. O sea, los astrónomos retenemos esas nomenclaturas de las constelaciones que vienen de épocas antiquísimas. En la región de Tauro hay nubes que están a unos 300 años luz. No hay, cerca del Sol no hay nubes. O sea, la mayor parte de la galaxia son puras estrellas. Y hay regiones en que de las estrellas aparecen estas nubes.
Tauro no lo vamos a mencionar, porque Tauro solo forma estrellas de baja masa. Y ahorita estamos interesados en entender estrellas de alta masa, y hay que irse hasta Orión. Orión está, vamos a ver ahorita, a unos 1200 años luz, ¿no? Entonces, estas nubes, perdón, sí. El polvo son unas pequeñas partículas sólidas que tienen dimensiones de décimas de micra, o sea, realmente es como talco, vamos a decir, y están en su centro, silicatos o grafitos, o sea, compuestos de silicio y oxígeno o de carbón, y están a veces rodeados de hielos, de hielo de agua, de hielo de amoníaco, de hielo de metano, ¿no? Y claro, uno dice, bueno, ¿y dónde se forman? Se forman en las atmósferas de las estrellas viejas, y de ahí salen al espacio y se mezclan con el medio interestelar, ¿no? Y entonces están presentes siempre. Es como el patito feo de la astronomía, nadie le da mucha importancia, pero resultan ser muy importantes. Entre otras cosas, explican esta opacidad, ¿no?, que no nos dejan ver dentro de las nubes. Bueno, entonces continuaremos. Esa opacidad es debida a ese polvo famoso, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Que no nos deja ver, usando las técnicas de la astronomía visible, las técnicas clásicas, ¿qué está pasando dentro de la nube? Entonces nosotros vemos una cosa oscura y no podemos decir. Afortunadamente, con el paso del tiempo, durante el siglo pasado, se desarrollaron nuevas astronomías que no usan la luz, sino usan otras formas de radiación electromagnética, por ejemplo, ondas de radio, ondas infrarrojas, y esas ondas sí logran salir de la nube. Entonces, si hay algo ahí que emite en el infrarrojo o en el radio, sale esa radiación y la podemos estudiar nosotros desde la Tierra. Bueno, como saben todos ustedes, si yo tomo un rayo de sol y lo hago pasar por un prisma, el rayo se desdobla en sus componentes, que van del violeta hasta el rojo, pero hay otros colores que el ojo humano no ve. De este lado está el ultravioleta, de este lado está el infrarrojo, y hay radiaciones adicionales que el ojo no ve y que solo se pueden detectar con un aparato especial, ¿verdad? Entonces, de hecho, modernamente, todo el espectro electromagnético se divide en 6 grandes ventanas. La de longitud de onda son ondas electromagnéticas, por lo tanto tienen ondas que tienen una longitud de onda, la distancia entre un máximo y el siguiente, y vamos de los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, visible, que es la parte que captamos con el ojo humano, infrarrojo y radio. Y la astronomía, uno de los grandes logros de la astronomía de ahora, es que ya se estudia el universo en todas esas bandas. Hay aparatos especializados que estudian ondas de radio, que estudian rayos X. Aquí en este dibujo lo que se ha hecho es poner los usos comerciales que le damos a las ondas electromagnéticas en la Tierra. Por ejemplo, ¿verdad?, los rayos X para las radiografías son muy, muy útiles. Pero los astros también emiten estas ondas y se pueden captar con el aparato adecuado y se pueden estudiar. Por ejemplo, en ondas de radio, en México, pues hay un instrumento que está en Puebla, que se llama el Gran Telescopio Milimétrico, que, bueno, se ha terminado, ha tenido problemas, ha sido muy difícil, pero ya se han logrado resultados, se han logrado publicar artículos. Ese sería un ejemplo de un instrumento que capta ondas de radio, no luz visible. Otro instrumento que hemos utilizado mucho los mexicanos, no está en México, no es de México, es de Estados Unidos, pero está en Nuevo México, o sea, ya aquí ya estamos bastante cerca, ¿no?, del famoso Very Large Array, o conjunto muy grande, que está constituido de 27 parábolas, todas de 25 metros de diámetro, o sea, son parábolas grandes, todas apuntan a la misma región del cielo, y se pueden hacer cosas muy interesantes que ahorita les voy a describir. Por cierto, aquí esta foto, pues ven ustedes, está nublado el cielo, dirán, no se puede trabajar. No, en radio, en ciertas longitudes de onda,
grandes, se puede trabajar aunque esté nublado o aunque esté lloviendo, porque la atmósfera es transparente. A diferencia del visible, si vamos a trabajar en el visible y el cielo está así, cerramos la cúpula y ya nos vamos a dormir, porque pues no se ve nada, ¿no? Pero en radio sí se puede ver, sigue siendo transparente el cielo, ¿no? Bueno, el proceso de formación estelar es una cosa que se ha estudiado mucho en México desde los años 50 del siglo pasado, que con lo joven que es la ciencia en México, eso es casi nada, ¿verdad? Y este diagrama sumariza los pasos y se los voy a describir pues para que sepan y entiendan en qué momento estamos tratando de estudiar o de entender las cosas. La idea es que hay una de estas nubes de las que les hablé, objetos grandes, oscuros, y un pedazo de la nube, en un pedazo de la nube, la gravedad gana la pelea contra otras fuerzas, y ese pedazo se empieza a contraer, a hacerse más chico, más denso. Normalmente las nubes tienen a momento angular, y lo que se forma no es solo una estrella, sino que se forma un cuerpo central, que va a ser la estrella, y a su alrededor un como remolino, que va a formar lo que se conoce como un disco protoplanetario, que es muy importante, porque ahí se van a formar los planetas. Si no hubiera momento angular, se formaría solo la estrella y no estaríamos aquí nosotros, ¿no? Nosotros nos formamos gracias a que la nube que formó al Sol tenía momento angular y además del Sol se formó a su alrededor estos discos protoplanetarios que poco a poco, en una escala como de 10 millones de años, se transforman en planetas. O sea, hay otro fenómeno de expulsión de gas en la dirección perpendicular al disco. Poco a poco el material se va transformando en planetas, desaparecen estos chorros, como se les dice, y finalmente llegamos a la situación que hay en nuestro sistema solar, un cuerpo dominante que es el Sol, rodeado de un cierto número de planetas. Ahora se sabe que esta es la regla. La mayoría de las estrellas están acompañadas de planetas. Esto no se sabía hace 20 años, vamos a decir. Entonces, bueno, finalmente ya entonces llegamos a Orión. Orión, la nomenclatura viene de épocas ahí de los griegos, en que ellos veían esa distribución de estrellas y le asociaban un guerrero, ¿no? O sea, como que veían un guerrero. Entonces, que estarían, aquí estarían sus piernas, ¿no? Sus hombros, un brazo y aquí un arco. O sea, que es un guerrero que está como así tirando, ¿no? Bueno, obviamente, todo eso no tiene sentido. Las estrellas están a distintas distancias. Y si lo viéramos de otro ángulo, no se vería así. Pero la tradición es llamar a esta región Orión. Entonces, Orión, no sé si usted sabe a cuáles se les llaman los tres reyes magos. Al cinturón, ¿verdad? Al cinturón. Bueno, no es esa región la que nos interesa. La que nos interesa es una región que está abajo del cinturón, que se conoce como la espada de Orión. ¿Qué es lo que pasa en la espada de Orión? Bueno, lo que pasa es que una de esas estrellas es en realidad una nebulosa brillante. Es una nebulosa que brilla porque las estrellas que se han formado en ella la calientan y la hacen radiar luz. Si tiene alguna pregunta, porque eso ayuda, les digo, ayuda mucho. ¿Ahorita Orión sí se puede visualizar cuando voltea al cielo? Ahorita es un objeto de invierno, entonces se ve bien ahorita en la noche. Y de hecho se empieza a ver desde unos meses atrás, y por eso la relación con los Reyes Magos, ¿no? Porque empiezas a ver a Orión y bueno, no, es que están los Reyes Magos viniendo, ¿no? Sí. Entonces, de esas como tres estrellas que hay en la espada, la central no es una estrella, es una nebulosa. Que se ve así, ¿no? Ya con un telescopio grande, toma uno una imagen y ve uno que hay un montón de estrellas. Pero además hay todo esto difuso que vemos aquí, es gas que está siendo excitado, técnicamente se dice ionizado por las estrellas. Entonces es como si fuera el gas de un tubo fluorescente. Y esta región es muy interesante porque todas estas estrellas son jóvenes,
tienen unos millones de años nada más, que eso es joven, sobre todo pensando que el Sol tiene 4.700 millones de años. Estas son comparativamente jóvenes. Y las estrellas más brillantes de Orión están en estas, en este conjunto de cuatro estrellas, en el mero centro de la nebulosa. ¿Y alguien sabe cómo se le dice a estas cuatro estrellas? Por su forma geométrica. Es el trapecio de Orión. Hay todas estas nomenclaturas así que vienen de la historia. El trapecio de Orión es, pues nada más parece un trapecio, pero también quién sabe a qué distancia están las estrellas, ¿verdad? Bueno, entonces lo que nos ha, digamos, interesado últimamente es revivir una técnica que quedó abandonada, y es la técnica de medir el movimiento de las estrellas en el cielo. En primera aproximación, si uno sales hoy y ves dónde están las estrellas, al año que viene las vas a ver en el mismo lugar, ¿no? Sin embargo, se están moviendo lentamente, y estudios muy cuidadosos te permiten ver que se están moviendo las estrellas, ¿no?, relativas a su marco de referencia. Y uno puede, para estudiar esos movimientos, lo que hace es dividir la velocidad total. Aquí vamos a poner, aquí está un observador, y aquí hay una fuente, una estrella o algo, y se está moviendo con una cierta velocidad. Entonces yo esa velocidad la descompongo en dos componentes, una a lo largo de la línea de visión, que le voy a llamar la velocidad radial, y otra en el plano del cielo, que le voy a llamar la velocidad tangencial. La velocidad radial la puedo medir instantáneamente usando el efecto Doppler. Si un objeto se aleja o se acerca de nosotros, la longitud de onda de las líneas que emite se corren al rojo si se aleja o al azul si se acerca. Lo que es más difícil de medir es esta velocidad en el plano del cielo, que se conoce como velocidad tangencial o como movimiento propio. Porque ahí lo que tengo que hacer es regresar al año, a los dos años, y ver si ha habido un pequeño movimiento, ¿no? Y eso es importante porque midiendo los dos nos dice cómo se está moviendo el objeto ese respecto a nosotros, ¿no? La velocidad radial, como les decía, se puede medir instantáneamente. En cambio, la velocidad en el plano del cielo es muy difícil porque tenemos que tomar imágenes a lo largo del tiempo e ir viendo dónde está la estrellita para ver si se está moviendo o no. Bueno, es importante determinar esta componente. ¿Por qué? Porque a veces, si queremos tener el vector tridimensional, necesitamos medir la velocidad radial y la velocidad del plano del cielo. A veces el astro no tiene emisión de línea y lo único que podemos medir es la velocidad en el plano del cielo. Y en cierto tipo de casos, el efecto es acumulativo. Mientras más viejos sean tus datos, mejor determinas el movimiento propio, ¿no? Porque una estrella que se esté moviendo en el cielo, pues la va uno midiendo y año a año se va alejando de su posición original y puede uno medir más exacto qué es lo que está pasando con ella, ¿no? El efecto es muy pequeño en general. Un cuerpo que se moviera a 1000 kilómetros por segundo en el plano del cielo, colocado en el centro de la Vía Láctea a 8.5 kiloparsecs, que es, pasando los años luz, serían como 24.000 años luz, tarda 40 años en desplazarse un segundo de arco. Un segundo de arco es muy pequeño, recordarán ustedes. La circunferencia tiene 360 grados, cada grado tiene 3.600 segundos. O sea que estamos hablando de medir algo que es una millonésima de la circunferencia. O sea, es un movimiento pequeñísimo. Sin embargo, se puede medir ahora inclusive fracciones muy pequeñas de segundo de arco. Y además el efecto, pues para la misma velocidad, mientras más lejos esté el cuerpo, más chico es el movimiento. Aquí estamos viendo este desplazamiento, es igual en los tres casos, pero este que está cerca, vemos un ángulo grande. En cambio, este que está lejos, vemos un ángulo pequeñito. Esta técnica de astrometría es muy interesante, era muy importante en el siglo XIX y cayó en desgracia porque la gente no mejoraba la precisión, y entonces inclusive en México hubo una
gran discusión a principios de siglo entre los astrónomos de aquella época, y vamos a decir, ganaron los que no eran astrometristas, pero en los últimos 20 años ha cambiado todo, y con el desarrollo de nuevos instrumentos se ha logrado un renacimiento en el tema, ¿no? Porque ahora se pueden medir cosas de milisegundos de arco, o inclusive microsegundos de arco, movimientos muy pequeños. Entonces ahora déjenme paso a hablar de los resultados del grupo del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en la región de Orión. Una primera cosa muy interesante que se puede hacer con movimientos propios es la siguiente. Vamos a suponer que aquí estamos nosotros en la Tierra, ¿verdad?, dándole la vuelta al Sol en un año, y con 6 meses de separación estamos en puntos opuestos de la órbita de la Tierra. Entonces, una estrella cercana o relativamente cercana con respecto a las estrellas muy lejanas se va a ver en una posición distinta. O sea, desde aquí la voy a ver proyectada en esta dirección, 6 meses después la voy a ver proyectada en esta dirección. O sea, que yo voy a ver, y ese es el caso, que las estrellas hacen una como elipse, ¿no?, que tarda un año en cerrarse. Y no es que la estrella se esté moviendo, es que nosotros nos estamos moviendo. La Tierra está dando vueltas alrededor del Sol, y eso produce lo que se conoce como la paralaje. El hecho de que las estrellas cercanas, las lejanas, no se les ve ningún movimiento, ¿no? Entonces necesita uno, este movimiento es muy pequeño, necesita uno mucha resolución para ver el puntito moverse y describir una elipse en un año, y pueden usar instrumentos de muchos, por ejemplo, este instrumento que les decía y usamos mucho, tiene una resolución dada por esta ecuación que es muy importante, es la ecuación de difracción. Nos dice que la resolución teta es la longitud de onda sobre la línea de base de la separación máxima entre antenas. Y eso puede llegar a ser una fracción de segundo. Entonces, déjenme, si queremos todavía más precisión, entonces lo que usamos es otro instrumento que es de Estados Unidos, que se llama el conjunto de líneas de base muy largas, que son 10 radiotelescopios que están colocados, uno en Hawái, uno en las Islas Vírgenes y 8 en el continente, ¿no?, en la parte continental de Estados Unidos. Y con esto, si la estrella emite radio de manera intensa, puedo yo seguir el movimiento de la estrella en escalas muy, muy pequeñas. Bueno, las estrellas generalmente no emiten radio, entonces no las podemos estudiar, pero una fracción de ellas sí emite ondas de radio muy intensamente, y esto es porque tienen fenómenos parecidos a los de las tormentas solares en nuestro Sol, pero en escalas muchísimo más poderosas. Entonces son como puntos de emisión muy intensa de ondas de radio. Eso lo podemos detectar y podemos seguir su movimiento a lo largo de un año. Entonces, de nuevo les decía yo, por lo del paralaje, espero yo que las estrellas más o menos cercanas parecen describir en el cielo una elipse, una pequeña elipse que es inversamente proporcional a la distancia. A mayor distancia, ¿verdad?, más chica, bueno, esta es la distancia, ¿no? A mayor distancia es más chica es el paralaje. O sea, que si una estrella está muy lejos ya ni le vemos el paralaje. Tiene que ser estrellas relativamente cercanas. Y de nuevo, ¿de dónde viene la técnica? Pues de los ingenieros. Los ingenieros, para medir distancias, lo que hacen es dos personas ven, por ejemplo, la punta del pino y lo ven proyectado en puntos distintos. Como conocen esta distancia, ¿verdad?, midiendo este ángulo, encuentran la distancia al árbol, de los observadores al árbol. Algo parecido es lo que hacemos. Entonces, ustedes me dirán, bueno, y si veo una región del cielo
¿qué tan grande es este efecto? Es muy pequeño, a simple vista no se ve, pero aquí alguien se tomó la molestia de agarrar una región del cielo, donde también aparece Orión, en el lado aquí izquierdo, y decir, bueno, si este paralaje lo multiplico por 1,000,000, o sea, lo hago 1,000,000 de veces más grande que es, ¿qué es lo que voy a ver? Bueno, entonces se ve que las estrellas, ¿dónde está? Permítame un segundito. Bueno, la idea es que lo que va a salir es que las estrellas están haciendo estas elipses, ¿no? Y las muy cercanas hacen una elipse grande, las muy lejanas hacen una elipse chica, las muy muy lejanas pues ni casi ni se mueven, ¿verdad? Ay, pues creo que voy a tener que apagar esto, perdón, no se me ocurre nada mejor. ¿Qué dice aquí? Paciencia, háganme alguna pregunta para ahorrar. Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien me puede decir cuál sería una longitud de onda? Bueno, ¿cuál sería la longitud de onda típica de la luz visible? ¿Cómo? ¿Cómo cuántos? Exacto, el azul o el violeta es 400 nanómetros, que es pequeñísimo, ¿no? Un nanómetro es 10 a la menos 9. Ahora, ¿alguien me podría decir una longitud de onda típica de las ondas de radio? ¿Alguna longitud de onda que se les haga famosa? Una radiación que está asociada al hidrógeno. Que es muy famosa, que se usa mucho para estudiar el hidrógeno en forma gaseosa en la galaxia. Bueno, es la línea de 21 centímetros, ¿no? Que es el hidrógeno atómico emite radiación a esa frecuencia. Y así, si se va uno a los rayos gamma, pues las ondas tienen un tamaño así ultramicroscópico, ¿no? Porque si ya de por sí el visible es muy pequeño, imagínense ustedes el... Sí, sí, les voy a... hubo esta imagen muy famosa del agujero negro. Esto participó gente del grupo de nosotros. De hecho, el líder mexicano trabaja con nosotros, se llama Laurent Loanard, y él unos estudiantes participaron usando el telescopio del INAOE. Este instrumento y otros distribuidos en el mundo se usaron para crear un interferómetro, o sea, todos observaban la misma región del cielo, el centro de la galaxia, y se usaban, y se analizaron los datos, y se creó la famosa imagen del hoyo negro,
creo que la tengo aquí en alguna parte para decirles, a ver, déjenme. A ver si. Wow, ahí están, se ve, sí. Entonces, aquí pueden ver como las estrellas, ¿verdad? Ay, pero no se ve medio raro. Bueno, ahorita yo creo que se quita. Entonces yo les diría, pues, ¿cuál es la estrella más cercana? La que se mueve más. No, pues, no sé si sea esta probablemente, ¿no? Bueno, entonces, en realidad lo que uno ve es ese movimiento elíptico debido al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, más el hecho de que las dos, la Tierra y la estrella, pueden tener un movimiento relativo, y ese movimiento se ve como una línea. Entonces lo que ve uno es una combinación de un movimiento lineal con un movimiento elíptico, y así es como se ven esos movimientos. Y les digo, el movimiento real es el lineal, este otro es nada más la Tierra. Es como que pongan su pulgar así, ¿verdad? Y si yo muevo la cabeza, pues parece que el pulgar se mueve contra el fondo de estrellas, pero no, no ese es el caso, es nada más una como ilusión. Bueno, entonces esto lo hicimos hacia unas 15 estrellas en Orión, y se mide el tamaño de la elipse, y ese tamaño nos da la distancia. Y entonces aquí tenemos las mediciones de Orión, son todas estas que están en color naranja, y aquí está la distancia en parsecs. Y entonces se toma como el promedio, ¿verdad? Estas tienen un error muy grande, pero la mayoría son, digamos, tienen un error pequeño, y entonces se encuentra la siguiente distancia. El mejor valor anterior era hecho por este grupo, y era 414 más menos 7 parsecs, o sea, un error muy pequeño, un error del 2%. Estas mediciones que hicimos ahorita con un grupo de colaboradores estadounidense, Conkel, nos da una medición de 388 más menos 5, o sea, más chico el error. Embarazosamente, las mediciones no traslapan a un sigma, sino a dos sigma, ¿no? Si ven, 414 menos 7 y 388 más 5 no se traslapan, pero probablemente estamos subestimando el error, pero el error es muy pequeño de todas maneras. De hecho, Menten está en los dos artículos y no se ha quejado, pero bueno, eso ya es cosa. ¿Perdón? ¿El eje vertical? Ah, sí, perdón. El eje vertical es simplemente que le pusieron números a las estrellas, ¿no? Las numeraron así vilmente, y entonces estas que dicen 4 algo, pues están en Orión, estas de por aquí están en NGC 2024, o sea, estas corresponden a otros grupos, pero estas naranjas están todas en Orión, y de ahí se saca el valor. Y aquí nada más es una numeración arbitraria. Sí, sí. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿por qué matarse tanto por medir una distancia? Resulta que las distancias son claves en la astronomía. Ustedes recordarán ese resultado importantísimo que recibió el Premio Nobel de Física, en el que se determinó que el universo se está expandiendo, pero de manera acelerada, cada vez más rápido. Entonces, esta es una medición que depende crucialmente de las distancias a las galaxias. Ellos lo hacen con otras técnicas, porque las galaxias están tan lejos que no muestran paralaje. Lo hacen con explosiones de supernovas, que se supone que todas tienen más o menos el mismo brillo, y es otra técnica. Pero las distancias son importantísimas, aun cuando es una cosa como aburrida de medir, son sumamente importantes. Sí. Estas estrellas, técnicamente su redshift sería cero, porque están en nuestra misma galaxia. O sea, son objetos muy cercanos. Te tienes que ir a galaxias externas para empezar a ver un redshift significativo. Por eso preguntaba, porque normalmente esto era a nivel cosmológico, es cuando se ve la expansión. Entonces, como estamos dentro de la galaxia, no. Sí, no, estos objetos no se ve una expansión sistemática. Eso nada más queremos medir cosas dentro de nuestra galaxia. Entonces, pero te digo,
Ya que te vas a galaxias externas, donde sí hay un corrimiento a rojo, la distancia es clave. Porque luego te dicen, usa la ley de Hubble, pero no necesariamente está bien. Entonces, lo que ellos hacen es, se supone que hay unas supernovas, tipo 1B, creo, que explotan con la misma luminosidad. Entonces, ya que sabes el valor absoluto, pues si lo ves muy débil, quiere decir que está muy lejos, si lo ves brillante, está cerca. Pero siempre la medición de distancias es muy importante, y esto sirve para ir estableciendo como una escalera de distancias. Los objetos que están muy cerca son los primeros peldaños, ¿no? Y cada vez te vas más lejos. Por eso es el problema con las éfides, que están muy cercanas y no cuadran el parámetro de Hubble, ¿no? ¿Con cuáles, perdón? Con las éfides. Sí, exacto. Ese... Sí, hay problemas, o tú determinas, te salen unos valores para la ley de Hubble midiendo a las galaxias cercanas y otro midiendo la radiación cósmica de fondo. O sea, la distancia sigue siendo un problema. Y ahora, como es de muy alta precisión, pues son cosas que se están midiendo al 1 o 2%, pero que pueden tener problemas. Correcto, sí. Bueno, entonces... Entonces, otra cosa que hicimos en esta región es que medimos las estrellas, ¿verdad? Se están moviendo, no están quietas, no se están ni alejando ni acercando mucho, pero no están quietas, sino que son como abejas en un enjambre. Entonces, también medimos cuál era la velocidad, la dispersión de velocidad en el plano del cielo y la dispersión de velocidad radial, para ver que todo estaba en orden. Y en efecto nos sale aquí que usando 88 estrellas que podemos detectar con el Very Large Array, nos salen dispersiones de qué tanto se está moviendo la velocidad, digamos, en una dimensión, es del orden de 2 kilómetros por segundo. O sea que si yo me paro allá en el centro de Orión, las estrellas van a pasar típicamente a 2 o 3 kilómetros por segundo, que es un montón, pero astronómicamente es una velocidad baja, 2 kilómetros o 3, ¿no? Entonces, esto nos permitió caracterizar muy bien todo lo que es las estrellas en Orión. Entonces, déjenme, me paso ya a la parte final. Resulta que en una parte de Orión hay una región donde todavía se están formando estrellas. Y hace ya cosa de unos 20 años se descubrió un fenómeno muy raro. De una región central aquí, que está por aquí, salen como unos, les dicen dedos, ¿no? Que aquí se ven en esta imagen en gris, se ven en una molécula del hidrógeno, el hidrógeno molecular. En rojo y azul es la molécula del monóxido de carbono. Y entonces lo que vemos es cosas que se están moviendo, salen de la región y cada vez van más rápido, ¿no? Y parecerían salir todas, si hacemos un acercamiento, parecerían salir todas de un mismo punto. Entonces, como que nosotros estudiamos y vimos que de ahí, de ese punto, están saliendo estos filamentos de gas que cada vez van más rápido conforme nos vamos de la parte central a la orilla. Esto es característico de una explosión. Cuando algo explota, pasado un tiempo, las cosas que están lejos, están lejos porque se están yendo más rápido. Y entonces se ve una cosa que se le llama ley de Hubble, porque así se ve la expansión del universo. Las galaxias más lejanas parecen alejarse de nosotros a más velocidad. Entonces, este es trabajo que hizo uno de los estudiantes, bueno, en esa época un estudiante, ahora es el director del Instituto Zapata, en el 2009, él estudió el monóxido de carbono y encontró todos estos filamentos que salen, ¿no? Si uno grafica a lo largo de esos filamentos, grafica uno la distancia al centro, es decir, distancia proyectada del origen, y la velocidad, vemos cómo aparecen en líneas, ¿no? Aparecen en líneas, de modo que mientras más lejos, más rápido va el filamento. Y esa es la firma de una explosión. Entonces, allí hubo como una explosión, pero... Bueno, no sabemos qué fue lo que pasó. A lo mejor uno de ustedes,
bueno, explotó una supernova. Bueno, puede ser, pero las supernovas es cuando las estrellas están viejas y aquí las estrellas están muy jóvenes todavía. Entonces, no parece ser una supernova. Y seguimos batallando, ¿qué es? Aquí hay una imagen más reciente todavía, tomada con el interferómetro este que hay en Chile, el Atacama Large Millimeter Array, de nuevo en la línea del monóxido de carbono, y vemos cómo pues, cada una de estas rayitas que ven es un filamento, los que están en rojo se alejan de nosotros, los que están en azul se acercan, como si hubiera explotado algo, ¿verdad? Bueno, pero no se acaba ahí la historia. Resulta que además del gas, hay cuerpos muy compactos que parecen ser estrellas que también están saliendo de la misma región. Y aquí tenemos un estudio que hicimos hace un par de años en el que tres objetos, ¿verdad? Estos que están emiten en radio y por eso tienen contornos. Otra manera de representar las cosas es mediante contornos. Entonces aquí hay una fuente, aquí hay otra, esta inclusive parece ser doble. Y estas flechas nos indican lo que se mueven estos objetos en 200 años. Esto lo hemos determinado solo en 20 años, pero se puede determinar de manera muy precisa. Y entonces si echamos a andar el tiempo atrás, ¿verdad? Resulta que hace 500 años estaban todos los objetos acá, que es el mismo punto del cual salieron. Salió todo ese gas que vimos en dedos, ¿no? Entonces la gente pues empezó, no, ¿a qué se deberá esto? No solo hay gas, sino que también hay estrellas saliendo de esa región, se puede estudiar. Y al principio la explicación se buscó en términos del famoso problema de tres cuerpos, que fue algo que hizo el famoso matemático francés Poincaré a fines del siglo XIX. Él, digamos, hubo un concurso que había quien resolvía el problema de tres cuerpos, que es dificilísimo, y él a lo que llegó fue algo, no lo resolvió, pero llegó a algo muy interesante, que es que un sistema de tres cuerpos puede romperse, puede haber una especie de proceso de expulsión de estrellas, con todo y que no tiene sentido, y la idea, no tiene sentido, pero es cierto. La idea es la siguiente, vamos a suponer que tenemos tres estrellas, ¿no? Y esas estrellas están atrapadas gravitacionalmente. Y ahí interaccionan esta con esta, luego esta con esta. No pasa gran cosa. Pero si logramos que las tres estrellas coincidan muy cercanas, puede darse este fenómeno que se forme una pareja de estrellas, una binaria, como se le dice. Y la energía gravitacional que se libera en este proceso sirve para romper el sistema. Y esta sale disparada en una dirección y esta en la otra. Entonces, muy al principio se creía que solo dos estrellas había que se estaban moviendo, que eran, ahorita les digo, que eran esta y esta. Y entonces la gente dijo, no, ese es el problema de tres cuerpos. Había tres estrellas, interaccionaron, se formó una binaria, que en principio sería esta, y se rompió el sistema. Esto Poincaré lo descubrió a fines del siglo XIX y la gente pues no lo creía porque decían, no, pues hay una región donde están tres estrellas y están ahí, ¿cómo es que van a poder escaparse al infinito? Bueno, pues sí, tenía razón Poincaré, sí puede pasar y es el famoso problema de tres cuerpos. Aquí tengo una, déjenme les muestro una animación a ver si funciona, en la que se ven tres cuerpos, pone uno tres cuerpos como en los vértices de un triángulo recto, los cuerpos tienen masas de 5, 4 y 3 veces la masa del Sol, si ustedes quieren, y se deja evolucionar el fenómeno. Y van a ver que no pasa gran cosa, porque van interaccionando en parejas, el 1 con el 2, el 1 con el 3, pero llega un momento en que los tres interaccionan y el sistema se rompe, ¿no? A ver, déjame ver si logramos aquí. Ahí está, ok. Entonces fíjense cómo pues, se atraen los objetos, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, el azul y el negro interaccionan, azul y rojo, pero pues no pasa nada, ¿no? Se siguen más o menos azul y negro,
rojo y azul. Pero el sistema sigue más o menos confinado a una región, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las interacciones son de dos cuerpos. Y cuando interaccionan dos cuerpos, pues no pasa gran cosa, ¿no? Se salen más o menos igual, con distancias, distintas direcciones, pero no pasa nada, ¿no? Entonces ahí siguen ahí, ¿no? Dando vueltas. Y comen unas dos horas, ¿no? Ahí está, ya va a salir. Entonces lo que va a pasar es que... ¿Cómo? ¿Qué pasó con el negro? Va evolucionando el sistema, ¿no? Pero la ruptura se da cuando los tres... ¿No? Lo que se quería antes es que esto no, así se iba a quedar por siempre, ¿no? Y Poincaré fue el que demostró que no, que era inestable, que podría darse... Ya, por ejemplo, este ya se fue bien, el negro ya se fue bien lejos, pero todavía no escapa. Entonces lo que va a pasar es que va a empezar a caer otra vez al centro de masa, y el rojo y el azul ya formaron como una binaria. Entonces, ahí van a coincidir, ahí está. Entonces, ya el azul se sale y se rompe el sistema. El rojo y el negro no interactuaron. No, no interactuaron, no, sí interactuaron, ¿no? ¿No? ¿El rojo y el negro? No, sí interactuaron, tiene que haber interactuado. Oye, pues eso se le pasó a Poincaré. Claro, es que como que lo... No, pues... No, pues aparentemente tienes razón, ¿no? Hay que... Eso no significa eso. Bueno, al final sí interactúa el rojo con el negro, con el rojo, porque es cuando se da la expulsión, ¿no? Pero tienes razón que en esta escala parece que casi no interaccionan. ¿Nunca se van a tocar? Mira, aquí se forma la binaria entre la roja y la azul. Y la negra se va lejos, pero no se escapa. Regresa y entonces interacciona con las dos. Bueno, pues no lo toca, pero sí. No, pero está interesante, chécalo, ¿no? Ya, entonces rompe el sistema. Entonces la gente pensó que esto explicaba al menos dos de los cuerpos. El problema es que nosotros nos pusimos a buscar y a estudiar y encontramos más estrellas que parecen estar saliendo de la región. Déjenme les muestro cómo se ven estos movimientos propios. Por ejemplo, vamos a ver el movimiento propio de esta fuente de aquí arriba, que se conoce con el nombre de BN. Entonces, aquí tenemos la posición en 1991. ¿Okay? Y aquí está la posición en 2016. ¿Ven cómo no se mueve una barbaridad, pero se mueven claramente? Y eso se puede medir de manera muy precisa. Igualmente, para la I, que está abajo a la izquierda, 1991... 2016, ¿no? Esta otra, 1991-2016. Pero lo que ha hecho muy interesante el problema es que nosotros y otros grupos han ido encontrando más estrellas. Y eso ya no se puede explicar con el problema de tres cuerpos. El problema de tres cuerpos produce de manera natural una binaria y una estrella que salen del sistema. Pero ahorita ya llevamos, ahorita van a ver seis estrellas. Aquí está una que descubrió un grupo, de nuevo, esta es la región de Orión, en el infrarrojo, ¿no?
Aquí está BN, que se mueve para allá. Aquí está la I, que no se ve en esta frecuencia. Pero aquí hay una estrellita que se llama X. Entonces, claro, es difícil verla, pero estos son datos de 1993 y estos son de 2015. Y entonces la idea es que se movió de aquí a aquí. Y lo pueden medir, ¿verdad? Pueden medir las placas muy bien y determinar que esta estrella también salió de aquí hace 500 años. Así como el gas, o sea que todo, hace 500 años salieron todas esas estrellas. Aquí tenemos otra estrella que hemos encontrado nosotros. Esta es una manera de representar el movimiento propio. En este eje se pone el año y en este eje la posición, ¿verdad? Si no se moviera el objeto, las posiciones saldrían constantes, saldría una recta así, pero si sale una recta inclinada, quiere decir que las cosas se están moviendo. Este es en el eje Y, lo que llamamos declinación, y este es el eje X, que es lo que llamamos ascensión recta, ¿verdad? Y tiene movimientos. Esto lo descubrió un estudiante de nosotros que está haciendo un postdoc en Alemania, encontró dos estrellas más. Entonces resulta que las cosas ahora están así, ¿no? Hay seis estrellas, fíjense. Aquí está la región central, esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ya esto no se puede explicar en términos del problema de tres cuerpos. Ustedes dirán, bueno, a lo mejor son 10 cuerpos o 8 cuerpos, pero es muy improbable porque ya, como ya vieron en la animación, las interacciones normales son de 2 cuerpos nada más. Y para que interaccionen 3 hace falta mucha suerte, para que interaccionen 6 o 7 al mismo tiempo es prácticamente improbable. Entonces no estamos entendiendo qué está pasando, es una región muy interesante, hay mucho debate, además de las estrellas está el gas que salió, y pues la verdad es que podemos medir las cosas, pero no tenemos una idea clara de qué es lo que está ocurriendo en esta región de Orión. Bueno, pues muchísimas gracias, ahí está mi correo electrónico si tienen alguna duda, gracias. ¿Quiere empezar? Dale, se anima. Sí. A ver. En la animación esa, las ecuaciones están resolviendo, son para los cuerpos humanos, ¿no? No, es para tres, sí. Sí, lo resuelve numéricamente, ¿verdad? Porque sí. No, el problema de tres cuerpos no tiene solución analítica. Esa fue la gran conclusión. La única interacción es la gravitacional. Solo la gravitacional. Y lo que es más, está muy simplificado, está en un solo plano, porque podría no estar en un solo plano, o sea, podría estar yendo, aquí las tres estrellas están en el mismo plano, y es un problema que se resolvió numéricamente también a principios del siglo XX, y se sigue usando porque pues es como muy claro. Pero la gente que ha hecho tres cuerpos con distintas cosas, a la conclusión que llega es que después de unos 50 o 100 cruces, ¿verdad?, que hay la expulsión de una estrella y la formación de una binaria. Y eso puede explicarte la expulsión de dos cuerpos, ¿no?, la binaria y uno más. ¿Esa expulsión sucede en todas las configuraciones de tres estrellas, independientemente de cómo las coloquemos? No, es muy, muy buena pregunta. Tienen que estar, iniciar así como a distancias parecidas. Porque tú puedes tener un sistema en el que tienes dos estrellas cerquita formando una binaria y una lejos, ¿no? Y esto va a ser una configuración estable. A eso se le llama una configuración jerárquica, porque hay dos estrellas cerquitas que están dando vueltas así, ¿no? Y luego hay una lejos que pues ve esas dos estrellas como si fuera una estrella. Entonces, esa es una configuración estable. Pero si pones a las tres con separaciones parecidas, tarde o temprano hay esta expulsión. Sí. Bueno, les decíamos que tenemos en Morelia el posgrado de astronomía, maestría y doctorado. Este es uno de los temas en los que trabajamos. Trabajamos en muchas otras cosas. Alguien mencionaba que si participamos en la imagen del hoyo negro, sí, cómo no. El grupo mexicano es líder, una persona que está con nosotros,
y que pues, coordinó las observaciones que se hicieron con el Gran Telescopio Milimétrico y otros 8 o 10 telescopios ALMA en el hemisferio sur, se usaron al mismo tiempo, se combinaron las señales y se produjo esa imagen, ¿verdad?, que parece una dona con un lado más brillante que el otro. Entonces, pues, anímense a hacer la tesis. Y en las tesis, pues, se trata de que hagan una investigación y vean si les gusta o no, o si no, pues, hacer el posgrado, ¿no? Y les digo, siempre están, la astronomía, algo bonito que tiene, es que todo está siempre cambiando. Ahorita leo las últimas noticias y son cosas que yo no sé que existen, que existían, ¿no? Entonces, siempre es muy entretenido. Estudiantes, ¿ustedes están pensando que tienen escuelas de verano o de invierno? De verano nada más, sí. ¿Y en esas, cuándo se publica la convocatoria? Hay que estar checando la página esa, www.irya.unamu.mx, y se empieza a anunciar a principios de año. Entonces, unos años es una cosa como para estudiantes de licenciatura como ustedes, y el otro es para estudiantes de prepa. Entonces, realmente la escuela que les conviene a ustedes es cada 2 años. Entonces, en la práctica, pues como que tienen chance de ir a una, ¿no? Porque en lo que va pasando el tiempo. Sí, entonces, si se meten a la página, probablemente está anunciada, por ejemplo, o está ahí un reporte de lo que pasó con la última, ¿no? Y está anunciado probablemente que va a haber otra. Sí, entonces, hay que estar checando la página. Las varias sedes de la UNAM, la que hay en la Ciudad de México, la que hay con nosotros en Morelia y la que hay en Ensenada, ofrecen todos estos talleres. Entonces hay que meterse a las páginas y checar, y ahí está la posibilidad. Y se trata de que hagan muchos ejercicios, porque como que ya a los jóvenes no les gusta nada más la teoría, sino que se les dan datos, así, bueno, datos no muy complicados, ¿verdad?, para que los reduzcan rápido. Y se trata de que tengan más experiencias, que más allá de la pura clase teórica. ¿Y en el instituto hay diferentes áreas, digamos, operacionales, teóricas? Sí, cómo no. Tenemos como 3 áreas, que es ahora muy como se divide en general la astronomía. Hay un área observacional, que es gente que va a los telescopios, toma los datos, ¿no?, les hace un análisis preliminar. Luego están la gente que hace teoría, de ecuaciones, ¿no? Y luego hay muchísimas, hay una cosa nueva que en todas las áreas, que es la gente que hace simulaciones en cómputo, que entonces toma el problema, pero el problema es muy complicado para hacerlo solo analíticamente, y lo modela numéricamente. Y entonces, pues, formación de galaxias, el problema de 3 cuerpos, por ejemplo, si lo quieres estudiar, pues tiene que ser con computadora, ¿no? Y así sucesivamente. Sí. Entonces y estamos muy enfocados hacia formación de estrellas, pero hay gente que hace astronomía extragaláctica, gente que hace centros de galaxias, gente que hace nebulosas planetarias, que son la forma en que mueren las estrellas tipo solar. Entonces hay bastantes áreas, ¿no? Y estamos tratando de cubrir el mayor número de áreas para que los cursos que se dan en el posgrado, pues estén dados por gente que sepa bien, ¿no? Y entonces haya gente que da, pues, medio interestelar, ahí tenemos mucha gente, pero en otras áreas no tenemos tanta gente y estamos siempre buscando gente nueva que nos venga a reforzar. Nuevamente, muchas gracias. Que nos siga visitando. Con todo gusto. Muchas gracias.